Yo quiero que mi voz sea escuchada. Yo pienso que mis opiniones son valiosas. Yo puedo contribuir en las decisiones que me afecten. Yo deseo hacer de este mundo un lugar mejor. ¿Les ha pasado que quieren dar su opinión, pero no los escuchan? 9 de cada 10 niños y niñas en Chile cree que siempre es importante que los adultos escuchen su opinión. Pero muchas veces, en distintos espacios, eso no sucede o no sabemos bien cómo lograrlo. ¿Te ha pasado? No eres la única persona. En este programa especial de ¿Qué sucede? Hablaremos sobre nuestra opinión y el derecho que tenemos de ser escuchados. Invitamos a niños y niñas entre 9 y 14 años para conversar sobre este tema. Escuchemos sus opiniones. ¿Les gusta dar su opinión frente a los adultos que los rodean? La mayoría de las veces sí, pero obviamente he tenido experiencias donde ya sea un profesor o algún amigo adulto conocido no me escucha y obviamente esas experiencias a uno lo marcan. Así que hay veces que me guardo mi opinión, pero las veces que es importante o de verdad quiero decirla, me importan las consecuencias o no, sí comparto mi opinión. A veces yo no me siento escuchada, pero a veces sí. Algunas veces me escuchan, otras veces no. Y como casi. Igual si uno siente que capaz no le importa lo que uno tiene que decir, uno siente que lo que uno piensa no importa. ¿Creen que pueden opinar sobre todos los temas? Obviamente hay temas que tal vez no podamos opinar, no porque no nos dejen, tal vez porque nosotros no queramos o simplemente porque no estamos informados. Si a mí me preguntan de política, yo no tengo idea, así que tampoco puedo opinar de algo. Si es que tú no sabes, también te pueden enseñar para que tú tengas una opinión propia de ese tema. Encuentro que uno debería expresar lo que siente y opinar. ¿Qué experiencia tienen con las redes sociales? ¿Como para expresarse? ¿Cómo esa experiencia no tiene? Eso, yo tengo buena experiencia con las redes sociales. Lo mejor de las redes sociales es cómo tú te puedes relacionar con la gente. ¿Por qué es importante que escuchen nuestra opinión? Si lo decimos, están de acuerdo, creo. Si dices algo bueno, están de acuerdo. Si dices algo más o menos, no importa. Todos se pueden equivocar. La verdad es que siempre es bueno escuchar opiniones de otras personas. Sí, yo creo lo mismo que tú. Siempre es importante ver las dos caras de la moneda. Aparte de que también es nuestro derecho, podemos fomentar más la comunicación y finalmente tal vez tengamos un mundo, un país que sea mejor. Tal vez te ha pasado algo similar, por eso es bueno conversar sobre lo que sentimos y nos pasa. Para entender por qué es importante que se nos escuche, fuimos a conversar con una experta sobre los derechos que tenemos los niños y niñas. Estamos hoy en la comuna de Pudahuel para hablar con Anaís Basso, quien a sus 16 años integra el Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez. Además, es representante del Consejo Comunal de Niñez y Juventud de la comuna de Pudahuel. Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Bienvenidos el día de hoy. Le vamos a presentar las oficinas de protección y derechos del niño y niña. Queríamos saber primero qué es lo que tú haces acá. Yo asesoro a la Defensoría de la Niñez. Yo en el Consejo Consultivo realizamos varias actividades que claramente se trabajan con niños, desde los 5 años hasta los 18 años. También hacemos charlas a colegios, especialmente de los derechos humanos. Puede ser educación, salud y los derechos sexuales. Y Anaís, ¿a ti qué te inspiró a hacer todo esto? Yo en realidad cuando empecé a hacer esto no sabía absolutamente nada. Entre los 9 y 10 años yo me metí al Consejo Consultivo. Soy participante hasta el día de hoy y me convertí en representante. Wow. ¿Cuáles derechos nos respaldan nuestra opinión?
el fundamental que casi todos conocen, el derecho a la opinión. Uh-huh. Claro, como es el derecho a la opinión, a varios niños que son muy pequeñitos, no se les enseña hasta qué punto ellos pueden opinar. Uh-huh. Por ejemplo, ellos tienen que aprender, y le tenemos que enseñar nosotros los más grandes, que hacerle daño a la otra persona no es bueno. Anaís, ¿tú crees que hoy en día se escucha la opinión de los niños y niñas acá en Chile? Yo creo que en realidad no, porque se puede opinar para ciertas cosas, pero para otras no. ¿Qué cosas, por ejemplo? Políticamente, hoy en día, si tú opinas siendo niño o adolescente, uh-huh, dicen que tu opinión no es válida. Pero uh-huh, si opinas con tu familia o en algún consejo, ahí encuentran que tu opinión es válida. Nosotros sabemos que hay un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes que no conocen sus derechos. ¿Cómo podemos solucionar esto? Esto lo podemos solucionar promoviendo nuestros derechos, ir enseñándolo en los establecimientos educacionales, también visitando, buscando información en la UNICEF, en la Defensoría de la Niñez. Muchas gracias por toda esta información. Seguramente le ayudará mucho a los niños, niñas y adolescentes. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir y pueden venir cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Anaís nos recuerda la importancia de conocer e informarnos sobre nuestros derechos. Y aunque todavía nos queda mucho por mejorar, existen leyes y convenciones que nos protegen. Ley de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Declaración Universal de Derechos Humanos. La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Todos los niños y niñas tenemos derechos, pero sigue pasando. En nuestros espacios más cercanos. Que nos sentimos poco escuchados. Por el hecho de ser niños, niñas o adolescentes. Tener derechos también significa una gran responsabilidad. Y estos tienen un límite, que es cuando empiezan los derechos de los demás. A medida que vamos creciendo, somos capaces de tomar más decisiones. Y de poder opinar sobre más ámbitos que nos afecten. Algunas veces, cuando estamos todos juntos, siento que no puedo dar mi opinión como me gustaría. Y quise investigar en mi propia familia qué opinan. Abuela, tú cuando eras niña, ¿podías opinar en las reuniones familiares? Uy, Arianita, eran otros tiempos, po. Y ahí los niños no teníamos derecho a opinar. Lo que los papás decían era lo que nosotros teníamos que hacer. Uh-huh. ¿Y te hubiese gustado que tomaran en cuenta tu opinión? Sí, porque habría sido diferente, porque uno, a pesar de que era niño, también era persona, po. Entonces uno igual tenía gustos, tenía opiniones. Lo que pasa es que igual uno, cuando son niños, como que siempre no podía opinar en esto porque son temas de grandes. No sé por qué uno hace esa diferencia de que como que hay temas de niño y temas de grande. Pues cuando me llegó el periodo, era algo importante, uno como niña se asusta. ¿Qué hay que hacer? No sé, pues andaba ahí de repente con dolores, ¿qué puedo tomar? Y todo eso tenía que solita nomás, pues, preguntarle a tu amigo, oye, ¿qué tomas tú cuando te pasa tal cosa, tal? Y así, en cambio, me habría gustado, mamá, pucha, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? No sé, pues haberle preguntado ese tipo de cosas, pues. Me contó como cosas que yo no sabía, así que como cuando ella era chica no la dejaban opinar, y yo igual lo encuentro así como medio raro, porque por ejemplo, hoy en día sí, los niños pueden opinar, obviamente, a veces no con tanto respeto, a veces sí, en cambio donde mi abuelita no. ¿Cómo te sientes tú, Arianita, cuando están los adultos y quieres opinar? ¿Te sientes que tenés derecho a opinar? En realidad, yo no opino mucho cuando están hablando los adultos, por lo que tú dices, como que los adultos encuentran como mal que un niño se meta en las conversaciones que están hablando ellos. Porque, por ejemplo, cuando estamos en almuerzo o tomando once, a veces cuando estamos las dos, no sé, pues están conversando sobre alguna cosa que pasó o algo que van a hacer, y yo también quiero opinar sobre esas cosas, qué me parece mejor que hagan. Obviamente no siempre voy a tener la razón, pero igual me gusta como opinar para no quedarme siempre callada. Mita no es la única que cree que sobre estos temas han habido cambios en el tiempo. ¿Qué opinarán otros adultos? ¿Cómo era la relación con los adultos cuando eras niño o niña? Yo creo que en general una buena relación. O sea, la relación con adultos uno entiende que es papá, mamá. Una relación mucho más jerárquica, como un respeto que uno no cuestionaba. Es diferente a lo que se vive hoy en día con los niños. Siento que ahora
se cuestiona un poco, por ejemplo, sobre todo a los profesores, siento yo. Son muy cuestionados ahora versus años atrás, que lo que decían era regla. Yo soy profe, entonces creo que sí. Sí, en los colegios se está dando mucho más esto de buscar la participación de los estudiantes. ¿Por qué creen que es importante escuchar la voz de los niños, niñas y adolescentes? Yo creo que ellos tienen un mundo entero que contarnos, que muchas veces se ve minimizado. Creemos que están ahí todo el día viendo TikTok y no. A veces en ese mismo TikTok también hay cosas interesantes, también están sus preocupaciones. Uno habla con ellos acerca de sus opiniones, hay cosas que uno dice, chuta, tienen toda la razón. Sí, me pasa mucho cuando hablamos como temas de diversidad, por ejemplo, inclusión. Sí. Para ellos es súper natural. No es un tema, el tema de diversidad sexual, de género, nada de eso. De ecología. De ecología, un papel reciclar, el tema, todo ese tema para ellos es como normal. ¿Crees que en el barrio es un espacio para que los niños y niñas adolescentes puedan expresarse y jugar libremente? Para los niños, aparte de tener otro interés, está un poco más peligroso. Creo que además hay hartas cosas como dentro de juntas de vecinos, hartos clubes deportivos podría ser, pero lugares de expresión, poco. Antes y ahora están los mismos lugares para jugar. Uno inventaba, qué sé yo, dos polerones y hacía un arco. Y ahora deben estar los mismos lugares. Lugares para expresarse también, no sé si existen. O si existían antes tampoco. Casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes consideran de que el barrio no es un lugar en el que participan activamente. En el barrio nos relacionamos con nuestro entorno, las personas y los espacios que nos rodean. Estamos en Cerro Navia para conocer a dos amigos que nos contarán sus historias. Hola, soy Gustavo Gutiérrez Torres, tengo 9 años, soy de la comuna de Cerro Navia y pertenezco al taller de teatro de la Casa de la Cultura, las Artes y las Ciencias Violeta Parra. Hola, soy Emilia Castro, tengo 10 años y voy en quinto básico. Participo de los talleres de la Casa de la Cultura y juego en la Plaza de la Comuna. Estamos en la ludoteca de la Casa de la Cultura, un lugar en donde niños grandes y pequeños pueden divertirse y entretenerse. ¿Y qué cosas han podido hacer aquí que sean reconocidas en tu barrio? Yo creo que pude alcanzar a hacer una obra de teatro, participar en una obra de teatro. Porque bueno, en el teatro uno puede expresar sus sentimientos, expresar emociones, seguir un guión y ponerse en la vida de otra persona. Supe que jugaba mucho en la plaza. Sí, esta es la plaza donde generalmente vengo a jugar. Ah, bueno, yo debo decirte que no juego mucho en la plaza. ¿Por qué, Elías? Bueno, porque yo antes jugaba con unos amigos y nos juntábamos en la plaza a jugar. Pero perdí conexión con esos amigos, entonces ir a la plaza solo ya era muy fome. Sí, a mí a veces me pasa lo mismo. Vengo a la plaza, pero no hay nadie con quien jugar. ¿Y qué haces? Juego con mi hermano. Ah, bueno, yo tengo una hermana mayor, entonces no quiere jugar mucho conmigo. Sí, igual mi hermano tiene 3 años, entonces en vez de jugar, más lo cuido. Gustavo, qué lindo el teatro. En este lugar puedes ver de muchísimas cosas, como por ejemplo las presentaciones de los talleres artísticos, obras de teatro de gente famosa quizás, historias de vida, películas. En decirlo así, es mi lugar favorito de la Casa de la Cultura. Emilia, si tú pudieras cambiar este lugar, ¿qué harías? Bueno, yo le pondría más asientos. También más basureros, que los juegos estén en un mejor estado, igual que los juegos estén más mejor pintados. También juegos de inclusión. ¿Cómo? Por ejemplo, un refalín donde los niños en silla de ruedas se puedan tirar. Ah. ¿Por qué es tan importante este lugar para ti? Ha significado hartos cambios en mi vida. Como por ejemplo, de que yo antes no sabía ni tocar una cuerda de guitarra y ahora puedo tocar parte de una canción. Muchas gracias por compartir esto con nosotros, Gustavo. Gracias a ti. Muchas gracias, Emilia, por contarme de tu barrio. De nada, Elías, y tú gracias por venir. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a jugar.
y nos gustaría que los espacios que nos rodean nos permitieran divertirnos y estar en contacto con la naturaleza. Qué importante es nuestra opinión y qué valioso es que podamos usarla y participar activamente. Por eso quiero que conozcan una historia en la cual la voz de un niño generó un gran cambio. Hola, soy Adiba Nastas, tengo 16 años, vivo en la comuna de Independencia y me interesa el cuidado del medio ambiente. Un día sábado vine a la feria con mi abuelita y me encontré con un camión que decía Punto Limpio Móvil. Yo, pequeñito, curioso, me acerqué a preguntar con mi abuelita a la gente que estaba ahí qué era ese camión, para qué estaba ahí. Y bueno, me dijeron, este camión es para reciclar, la gente puede acercarse, traer la basura, botellas plásticas, todo lo que tenga, y reciclarlo para poder mantener una comuna más limpia. Me puse a recolectar, bueno, por todo el parque, que en ese tiempo era un peladero, y empecé de a poco como a interesarme más y más en este tema del medio ambiente y la importancia que tiene el cuidado de él. La verdad siento que se ha escuchado mi opinión gracias a que, si no fuera por eso, hoy en día este parque no sería lo que es hoy. El alcalde de Independencia fue, bueno, yo un día me acerqué a él, estaba en mi colegio, fue por una actividad y le pregunté, alcalde, ¿podemos lograr que este parque sea un parque de alto estándar? Pero hoy en día está aquí. El parque ya es un parque de 24.000 metros cuadrados, un pulmón verde para la comuna. Un niño tan pequeño logró que su voz fuera escuchada y ahora, gracias a eso, tenemos un nuevo pulmón verde en la comuna. Gracias a todo esto, hay muchos más árboles. Podemos sentir, venir aquí, sentarnos un rato y sentir el aire limpio de la comuna. La verdad, me siento realizado por todo lo que he logrado. Siento que he hecho algo en mi vida y que nunca lo voy a olvidar. ¡Qué inspiradora fue la historia de Adib! Él luchó por ser escuchado y logró que su entorno sea un lugar mejor. Los niños y niñas y adolescentes tenemos el derecho a que nuestra opinión sea escuchada y respetada. Tenemos derecho a expresarnos libremente. Tenemos derecho a que los adultos nos consideren ante las decisiones que nos afectan. Tenemos derecho a reunirnos y participar activamente en nuestro entorno. Porque todos los niños y niñas merecemos ser escuchados.